Detrás de los árboles de Navidad, detrás de los árboles de Navidad, de los arbolitos de Navidad y de las hermosas luces, quizá la Navidad pues no sea tan feliz cuando se habla de las luces del cielo, que no precisamente son estrellas, sino misiles. Por eso hoy feliz Navidad, pero detrás también suenan las alarmas en el palacio de Vladimir Putin. El acuerdo atómico más importante está por romperse en unas semanas y denuncian que no ven solución. Observan también cómo Donald Trump le deja el camino a Biden. Preguntemos por los regalos, no de Papá Noel, sino los regalos esos que vio ahí de la desconfianza. ¿Qué regalo nos trae el 2021? Vamos a ver. Somos realistas y será muy difícil salir de la tormenta de problemas en los que se han encontrado las relaciones como resultado de las acciones imprudentes de la parte estadounidense durante muchos años. Si no encontramos una respuesta, entonces todo seguirá como está, con el riesgo de un mayor deterioro. Este es un momento bastante alarmante y potencialmente peligroso, ya que la irresponsabilidad de los círculos políticos en Estados Unidos llama la atención. Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia. Estados Unidos no es confiable, asegura el Kremlin. Rusia no comprometerá sus misiles, porque Washington dejó claro que no quiere negociar, sino imponer. Tal y como lo demuestra su expediente con los acuerdos de control de armas que ha roto. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, conocido como el INF. El Tratado de Cielos Abiertos, Open Skies, y el nuevo START, que expira en 2021 y corre peligro de no ser extendido. Мы провели переговоры. Это не удивляет. США давно проводят враждебную политику по отношению нашей страны, и, конечно же, ответ последует, и не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать такие дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений. Por algo será que el gobierno ruso fue el último que reconoció los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Posiblemente Moscú prevé que la desconfianza y la hostilidad hacia Rusia seguirán igual, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca. La pieza documental es hoy de el investigador en turno, Ali Chitsasian, y quien sí es el periodista en jefe, pues es Sharam Zolfagari. Muchísimas gracias, Hamide Falá, la coordinadora internacional, y todo el equipo detrás de La Razón, que también le deseamos feliz Navidad. Profesor de vocación e investigador de convicción, pero más aún, inteligencia de pasión. Experto en inteligencia militar y letrado en la ciencia política, sabe cómo se mueven los hilos en el mundo. Lajos Szasdi, bienvenido. Si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer mucho, prácticamente nada. Si se sigue el rastro económico, se descubre el hilo de la guerra, y eso es lo que él hace. Maestría en la Universidad de La Haya, Holanda. Qué gusto
tenerte, Francisco Javier Martínez. Ya está la cena lista, ¿qué van a cenar? Luego me dicen. Francisco, directo contigo. A ver, se ha roto el tratado de misiles nucleares de rango intermedio. El tratado de cielos abiertos y el nuevo START, que expira ya en unas semanas. ¿Qué peligro corre el mundo entero si todos estos tratados no se implementan? ¿Estamos hablando de un gran peligro o no es peligroso, por favor? Buenas tardes y felices fiestas. Gran peligro se cierne sobre el mundo. Porque, a ver, el tratado del que estáis hablando, el último, el START, vence en febrero. Concretamente, creo que es en el mes de febrero del año que viene. La voluntad de Putin ha sido, hasta el último momento, hasta la semana pasada, de reiterar el deseo de que se renueve al menos por un año. Incluso Congreso y Senado de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, también han hecho su voto porque se renueve al menos por un año, porque estamos hablando de 4 años de política exterior de la administración Trump realmente perdidos. Tratados no se ha hecho, bueno, sí, todo lo que sea la kosher mafia, sí se han hecho tratados a favor de la kosher mafia, pero nada más. Es decir, en este tratado concreto, Trump insiste en que quiere, y es su voluntad en contra de republicanos y demócratas, que el tratado sea trilateral, es decir, que incluya a China, pero para eso tendrá que invitar a China y eso es un proceso largo. Lo que insiste Putin es que el tratado se renueve, lo dicen los senadores y congresistas norteamericanos, y que el tratado que incluya armas tácticas rusas y que incluya a China no es manera de plantear un dealer, una negociación. Por lo tanto, Estados Unidos ha demostrado poca confiabilidad, o mejor dicho, siempre las administraciones norteamericanas, no me gusta hablar de los países, porque estamos hablando otra vez más de sanciones unilaterales y extraterritoriales de la administración de los Estados Unidos contra intereses de personas y de instituciones rusas y chinas. Estamos hablando que el pacta sunt servanda, los pactos han de ser suscritos, pero también mantenidos en el tiempo para dar fiabilidad, y todo esto salta por los aires con una vez más con esta administración. Por lo tanto, fiabilidad, pues muy poca. Y no solo critico a Trump, no solo critico a la Orange Puppet, a la marioneta naranja, también al Sleepy Creeper, es decir, al terrorífico durmiente que supuestamente puede sucederle si nada lo cambia. Por lo tanto, la administración norteamericana, y repito, administración norteamericana, es poco fiable y además en un país tremendamente dividido como nunca. Bien, a ver, Elayos, apelo a tu conocimiento militar. ¿Cuál es el peligro para Rusia y Estados Unidos y el mundo entero de que las dos superpotencias nucleares se queden sin acuerdos nucleares? Una carrera de armamentos, porque claro, y sobre todo porque Trump, el gobierno de Trump, quería incluir en un nuevo tratado START, en la renovación, que se caduca pues en febrero del año que viene, armas que no estuvieron en el primer tratado, en el nuevo tratado START firmado en 2010, que como las armas hipersónicas, los planeadores estratégicos hipersónicos, porque planean, o sea, van como en un cohete balístico a altas capas de la atmósfera y descienden planeando, pues a velocidades hipersónicas, 20 veces la velocidad del sonido, perdón, etcétera. Quería Trump incluir esa arma, el Avangard, que Rusia pues ha anunciado que lo tiene, y también a submarinos no tripulados estratégicos, que se podría decir submarinos kamikaze, como el sistema Poseidón, armado con creo que 20 megatones de potencia, o sea, un megatón es 1 millón de toneladas de TNT equivalente, ya se pueden imaginar. La potencia sería la intención de uno de esos submarinos rusos llegar a un puerto como Nueva York sin ser detectado y, si se le da la orden, volarlo y crearía una ola de maremoto que barrería todo y destruiría la ciudad, etcétera, etcétera. Trump quería incluir ese tipo de armamento, pero Putin, pues claro, bajo el argumento ese de que habría que imponer también que la China esté presente, pues a Rusia no le parecían las condiciones adecuadas las exigencias de Trump.
Así que, bueno, si no hay tratado, pues el gobierno americano de un país unido, porque como dijo el compañero correctamente, Estados Unidos está muy dividido. Yo añadiría una cuestión controversial, pero habrá que esperar hasta enero del año que viene a ver qué pasa. Podrían haber el 20 de enero hasta dos presidentes simultáneamente. Pero bueno, vamos a dejarlo eso en el campo de la especulación. Si hay un gobierno unido, pues habría que ver Biden si desearía desarrollar sistemas, ya Estados Unidos está desarrollando bajo Trump sistemas hipersónicos estratégicos. ¿Estaría dispuesto a negociar Biden, si es el único presidente, un nuevo tratado con esas armas hipersónicas, o lo dejaría fuera? O no olvidemos que el tratado STAR nuevo se firmó en 2010, el Tratado de Praga, cuando había creo que buenas relaciones relativas entre Estados Unidos de Obama y pues el Moscú de Putin. Después viene la guerra de Siria, las cosas se agrían porque, bueno, en mi opinión de analista, de años que he seguido la cosa, Estados Unidos ha sido y sigue siendo el principal patrocinador de grupos radicales suníes terroristas como Daesh, como Frente al Nusra Al-Qaeda en Siria, para destruir al gobierno sirio. No es que amen esa ideología, obviamente no, pero es, los usan como instrumento. Entonces, ya saben lo de la conspiración rusa que han acusado los demócratas, Biden, Hillary, etcétera, Obama, Brennan, que era pues el que había sido cabeza de la CIA, si bien recuerdo. Entonces, seguramente si Biden es el único presidente, pues estaría en un proceso de revisión a ver cuál es la situación. Y ahí decidirían si quieren un nuevo tratado. Bien. Claro, si hay unas relaciones agrias con Rusia, habría que ver. Y lo último, ya, porque me he alargado mucho, ya lo sé. Si llegan a haber dos presidentes realmente y el país se divide entre los estados que apoyaron sin duda alguna a Trump y los que apoyaron sin duda alguna a Biden, entonces no habrá tratado, porque ¿con quién vas a negociar? Los estados rojos controlan los misiles balísticos intercontinentales. En las Dakotas, Montana, los misiles balísticos intercontinentales basados en tierra. Entonces, los bombarderos estratégicos creo que están en estados que votaron por Trump. Solamente las bases navales de submarinos de misiles balísticos intercontinentales estarían, pues, Georgia o el estado de Washington en manos de una administración de Biden. Pero claro, ya veremos qué pasa, ¿no? Bien, pues nos las pones ahí muy difícil en ese rompecabezas, Layos. Gracias, Francisco. A ver, vamos directo al toro, a la esencia de todo esto. Estados Unidos no es confiable, dice Rusia. Y yo te pregunto, ¿por qué? Pues mira, no es confiable por múltiples razones. Como español, solo te diría que después de España, desde el año 53... en el ya desde la época del régimen del general Franco, desde la dictadura, se entregaron realmente la soberanía española a las bases americanas en el año 53, y posteriormente y hasta ahora, hasta el día de hoy, con gobiernos de socialista y de izquierda de Podemos, se han renovado los acuerdos de las bases americanas, y además unido al tema de nuestra imposición con el Partido Socialista desde los años 80, de entrada en la OTAN, también tenemos bases de la OTAN, teniendo en cuenta cómo nos han tratado, que el propio Día Internacional de los Derechos Humanos, el lobby sionista, lograse conceder a través de Trump a Marruecos la soberanía del Sáhara, es una manera de decir, puede ser sirviente y lacayo de Estados Unidos, de las administraciones, pero llegado el momento, te tratarán como puede tratar un proxeneta a una de sus obligadas trabajadoras del amor cuando no le interesa hacerle una dádiva. Y esa es la España que tenemos. Entonces, desde esa perspectiva, que la kosher nostra del presidente Trump sea tan puntillosa en poner ahora sanciones a Rusia, aparte de sanciones también a China, es curioso porque tendría que ser agradecido en tanto en cuanto sus negocios como persona al señor Trump, luego tendré para Biden también, desde la época de los años 80 con don Semión Mogilevich, tendría que estar muy agradecido en su crecimiento personal de negocios a través de uno de estos hombres, del oligarca mafioso Mogilevich, David Bogatín o Ivankov. Pero es que no me quedo solamente ahí, es que tendría que estar agradecido a Mikhail Friedman, a Tewfik Arif,
Y si el presidente Putin se le pusiese, yo le aconsejaría, puestos a, saca a la luz todas las negociaciones que han tenido tanto un presidente como el otro presidente con las distintas mafias. En este caso, rusas. La mafia Bratva, el presidente Trump, y las mafias ucranianas, el presidente electo Biden. Que saquen todo a la luz. No solamente el caso Epstein, que ya está muerto, como ya sabemos, suicidado, pero que saquen todo desde la época de Roykom. Por cierto, de la mafia judío ruso y, por cierto, homosexual también, el señor Roykom, desde los años 83 hasta ya a partir de los años 91 con Yeltsin, la integración de los intereses económicos, al menos que respeten, porque hasta la mafia tiene un código de honor, la Voroskaya Spravedlivost. La Voroskaya Spravedlivost es un código de 18 puntos, que al menos el señor Trump sepa respetar los códigos, al menos de la mafia. No te digo de derecho internacional. Francisco, pero no me explicaste por qué hoy, que no se tardaron mucho en llegar a esa conclusión, porque justo ahora, ¿por qué ahora están hablando de esto? Y mira, dijo este Yeltsin, Rusia es un gran país y no se puede jugar con él. Esto lo dijo hace 26 años. Medvedev, enfurecido contra Estados Unidos en 2008, dijo lo mismo que ahora que Lavrov. ¿Por qué hasta ahora vuelven a sacar esto? ¿Qué no lo sabíamos? Mira, te respondería con la frase de un mafioso, el último don, que ha escrito un libro, Ralph Natale. Van a hacer una serie además de él. Es muy conocido en Filadelfia, por cierto, muy conocido de los Biden, este mafioso italiano, pero la mafia italiana no tiene nada que ver con lo que es la mafia roja. Cuando pelas una cebolla, cuando pelas la cebolla, la política y la mafia son una misma cosa. Y con eso te digo la situación de cómo está dividido las élites en Estados Unidos, cómo están enfrentadas y están tocando los pies ahora otra vez más a Rusia con sanciones y, por supuesto, la lacaya Unión Europea con Jean-Yves Le Drian y con Heiko Maas, exactamente lo mismo, contraviniendo los propios intereses de Europa económicos, porque cada vez que imponemos sanciones a Rusia es en perjuicio de los propios intereses económicos de los europeos. Pero bueno, gracias. Los sirvientes voluntarios son así. Gracias, Francisco, con tanto que me gusta la cebolla, caray. A ver, Lajos, esto está tremendo. A ver, todo esto que estamos viendo ahora de Rusia y la denuncia que hace contra Estados Unidos, yo te pregunto, ¿no hay respuesta al informe Ratcliffe, el informe del director nacional de inteligencia de Estados Unidos, quien dijo que Rusia, pues la respetan, pero que no significa amenaza, porque si bien está súper armada con misiles de nueva generación, no tiene economía para sostener un disparo o una guerra contra Estados Unidos, al comparar a Rusia con una economía con solo un estado como el de Texas o Texas, o como el estado de California, que es más poderoso que toda Rusia unida? Dijo Ratcliffe que el problema hoy no son las armas de Rusia como antes, sino el poder tecnológico y económico para devorarse al mundo entero. Ese es el problema, y que ahí Rusia no tiene nada que hacer. Quien se está devorando a Estados Unidos incluso es China. Se me hace muy curioso que después de este reporte salte Rusia a decir, hey, aquí estoy. A ver, explícame cómo se están moviendo los hilos transparentes de la inteligencia mundial. Lajos. Mi opinión, por lo que acabas de decir del informe Ratcliffe, es algo que he podido constatar cuando fui a estudiar en la Universidad de Washington D.C., y pues estuve viviendo 24 años allí hasta que vine a Puerto Rico, que hay, y era sobre todo entre los republicanos, americanos, expertos, que consideran que Rusia no tiene economía, no tiene economía para modernizar sus armamentos, que lo que tiene es lo que le quedó de la Unión Soviética, y que por no tener poder económico, pues entonces... por eso muchos republicanos han estado opuestos al nuevo tratado STAR y cualquier tratado de control de armas como el INF, el de armas nucleares intermedias de Reagan del 87, que por eso, en mi opinión, Trump lo dejó, pues se retiró del acuerdo. La tesis de que eran los rusos los culpables de violarlo era una excusa, era un taparrabo nada más. Ellos querían salirse. ¿Por qué? Porque es ese argumento de algunos republicanos, sobre todo aquellos
quizás no exclusivamente los llamados neoconservadores, que yo les llamo neoimperialistas, como Bolton, por ejemplo, John Bolton, que fue consejero de seguridad nacional de Trump hasta que le dio la patada en el trasero y lo sacó, pues la actitud es eso, que Rusia no tiene economía, no tiene cómo reemplazar el armamento heredado de la Unión Soviética, a lo sumo lo moderniza, pero que como no tiene economía, no podrá invertir en una nueva generación de armamento, y por lo tanto, ¿para qué negociar tratados de controles de armas con Rusia y limitar el poder soberano de Estados Unidos de fabricar todas las armas nucleares de todos los tamaños, olores y sabores, como quieran? Porque Rusia no tiene dinero para competir, no tiene la tecnología tampoco. No solo el dinero, la tecnología. Falso, falso, equivocado. Tiene la tecnología, incluso superan a los americanos en algunos sectores, como lo han superado en su momento misiles balísticos de alcance intermedio, por ejemplo, en sistemas de precisión. Se dice, fuente rusa, que los sistemas de precisión con lo cual los misiles balísticos iraníes, creo que de corto alcance, impactaron con alta precisión en la base esta americana de Al-Anbar, creo que era, en Irak, ¿no? Como represalia al asesinato del general Soleimani, que los sistemas de guía y precisión eran rusos o de origen ruso. Alta precisión. O sea que se equivocan esos americanos al decir que no tienen tecnología. Y si no la tienen, como hacen también americanos y otros, espionaje. Lo consiguen, si tú no lo tienes, lo consiguen del vecino y lo mejoran. Tienen la tecnología, tienen cómo obtenerla y tienen el dinero. ¿Cuál es el dinero? Bueno, petroeuros, gas natural, hasta Estados Unidos le compra petróleo. Creo que el tipo Ural, ¿no? Es sulfuroso. Como no le compran a Venezuela, le compran a Rusia. Es una noticia que escuché hace como un mes, para mantener activas esas refinerías que creo que eran de Citgo, ¿no? La filial esa de petróleos de Venezuela que expropió Trump para dársela a Guaidó, pues entonces a su gobierno, ¿no? Pues en el exilio. Entonces necesitan de un tipo de petróleo sulfuroso, sucio, ¿no? Layos, el sulfuro. Se lo compran a Rusia. Así que hay negocio incluso. Puro negocio. Oye, sí. Layos, ya nos vamos. ¿Hacia dónde vamos? Rusia dice que no solo esto de que son desconfiables, sino que las relaciones van de mal en peor y que además van a poner un golpe para calmar esto, no asimétrico, sino simétrico, que cambiará por completo y para siempre la relación de Estados Unidos con Rusia. ¿De qué está hablando? ¿A dónde vamos? ¿Golpe qué? ¿Militar, tecnológico? ¿De qué cosa? A ver. Si ataque a Estados Unidos, en todo caso sería, bueno, golpe simétrico. La única cosa sería, pues, que Rusia refuerce su arsenal estratégico, sus armas convencionales, pero claro, no van a competir avión por avión con los de Estados Unidos. Para que el público tenga una idea, respuestas como, por ejemplo, un avión caza de sexta generación, también Estados Unidos lo está desarrollando, los más modernos ahora son de quinta, invisibles al radar. Que un solo avión pueda hacer blanco contra 10 aviones enemigos y derribarlos uno contra 10. Esa sería una respuesta simétrica. O simplemente, pues, cerrarle mercados, no comprar bonos. Bueno, eso Rusia ya no lo ha estado haciendo. Serían unas respuestas proporcionales, por ejemplo, a que la MiG, la empresa Mikoyan Gurevich, ¿no? La MiG de aviones, la Sukhoi, que las han puesto en una lista negra, que nos son, vamos, pues, del complejo industrial, pues a la Boeing ponerla en el mismo nivel y a otras empresas americanas aeroespaciales civiles ponerlas en el mismo nivel y que no pueden hacer negocio con Rusia. Gracias. Sino con un negocio. No lo sé, estoy especulando, pero no será una respuesta militar, no lo creo. Gracias, Layos, un abrazo, feliz Navidad, Francisco, feliz Navidad de corazón, grande, gracias. Para unos la Navidad es, pues, una fecha sagrada, para otros la Navidad no existe. Para otros más es un utensilio, una herramienta de la mercadotecnia para incrementar las ventas, sí que sé. Bueno, y así nos podemos ir con cientos de interpretaciones de la Navidad o de lo que significa para cada quien la Navidad, o incluso para los que ni siquiera significa nada porque su cultura o creencias están muy, muy lejos. Para todos ellos y para todos nosotros, permítame esta reflexión navideña. Sea lo que signifique para usted la Navidad, aprovechemos el momento solo para dar gracias. Aprovechemos el momento para sonreír, para abrazar, para acariciar, para amar, para respetar, para cuidar, para soñar. Y si todos estos actos que acabo de mencionar están marchitos o muertos, aprovechemos
para darlos a luz de nuevo, entonces, o para darlos a luz. Nacer o renacer. Porque al fin y al cabo, desde las esferas más altas de poder hasta los cinturones de pobreza más bajos, la sonrisa, el abrazo, la caricia, un sueño, no tienen precio. ¡Feliz Navidad!